Lacan atrapa la expresión de la nieta que se obstina en distinguir lo que es de verdad o lo que es de semblante. Les decía que esto nos evoca lo que hemos venido trabajando con ustedes respecto a lo que es o no es de jugando. Les decía que Lacan atrapa esta expresión infantil y la transforma en una categoría. Y de hecho, además, utiliza esa palabra semblante como título del seminario, ¿sí? De un discurso que no fuera semblante, el seminario 18. Y es interesante, ¿no?, que haya pescado en la boca de la nenita, su nieta, esto del semblante para abordar supuestamente un discurso que no fuera de semblante. Ahora bien, ahí introducimos la palabra discurso, una palabra, un término que en Lacan no hacía mucho tiempo que se había introducido en su conceptualización, ¿no? Lacan había introducido recientemente la temática de los cuatro discursos. Y ahí, si les parece, hacemos un repaso. El discurso del amo, que es un discurso que toma como uno de sus puntos de referencia la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, ese discurso del amo, desarrollado después por Lacan bajo su propia conceptualización. El discurso universitario, que es un saber que predica una cierta hegemonía y también predica una cierta homogeneidad respecto al saber. Yo ahí con el discurso universitario tengo una hipótesis y es, quizás no solo mía, pero a mí se me ocurrió que este discurso en realidad, en el backstage o en entre líneas, Lacan lo llama discurso de la ciencia. Se está refiriendo al discurso de la ciencia, pero obviamente por una política de autopreservación, Lacan seguramente prefirió denominarlo discurso universitario, porque ¿quién no le pega a la universidad? Es más fácil que le peguemos. Bueno, y el discurso histérico, tercer discurso, que no solo se presenta como aquellos síntomas que manifiestan una resistencia al discurso del amo, esto nos consta por la historia de la Salpêtrière, Freud y la histeria en sus inicios, ¿no? Un discurso que con sus síntomas ofrece resistencia al discurso del amo, sino también el discurso histérico, creo que Lacan lo ubica como algo premonitorio para algo que hoy en día es evidente. Y me refiero a que estamos, de hecho, ya conviviendo hace mucho tiempo en una sociedad que se ha transformado en la sociedad del espectáculo. Y esto tiene mucho que ver con la histeria, con el discurso histérico, ¿no? Con una puesta en escena. Bien, y bueno, finalmente el discurso del analista, que viene a representar esa subversión, una subversión deliberada en realidad, la del discurso del analista, respecto del discurso prevaleciente, que es el del amo. Un discurso que tiene, por supuesto, después derivaciones en muchos pequeños discursos, tal como comenta Lacan en esa conferencia que ustedes habrán escuchado que da en Bélgica, ¿no? Entonces, ahí dice, de un discurso que no sería del semblante. ¿Cuál será ese discurso? ¿Será uno de los cuatro? ¿El del psicoanalista? ¿O el del psicoanálisis? ¿Se tratará de un quinto discurso? En realidad, ni una cosa ni la otra, ya que desde el comienzo del seminario, Lacan concluye que todo lo que es discurso no puede sino mostrarse como semblante. Y esto cabe
como una caracterización para los cuatro discursos. No hay discurso que no pueda mostrarse sino como semblante.